Bueno, kaixo eta egunon guztioi, mi esker gaur hemen gurekin egoteatik, Fran Justeren aurkezpenean. Fran Justo, ba, prozesu luze baten ondoren sinatu genuen duela hilabete bat, gutxi gora bera. Bera, Arenteiron egon zen, lehenagotik Orensen, azken esperientzia bat izan du ere bigarren mailan Lugorekin, jakin duzuen bezala. Eta azken hilabetetan, ba, bera, ba, futbola jarraitzen, bera ere prestatzen, eta ba, ikusten zein zen proiekturik hoberena bere ibilbidea jarraitzeko. Eta gure aldetik, hori bai guk esan dezakegula, bi urte dara matzagu Real Unionen, eta hirugarren demoraldi honetarako, ba, demora izan dugu ere prozesu hori ondo prestatzeko, jakinda lehatu beharra geneukala azken unera arte primera ref maila honetan egoteko, baina ere hori lortu ondoren, ba, exigentziarekin ondo prestatu datorren denboraldia. Eta gure aldetik argi geneukan entrenatzailearen figura hori benetan garrantzitsua zela eta izango dela Real Unionen ondorengo etapa hau ona izateko eta Real Union lehiakor bat izateko eta proiektuari beste bultzada handi bat emateko. Eta prozesu hortan gu gure hausnarketa sakona egin dugu, jakiteko nun gauden, nola gauden, nolakoa den lehenengo ref maila hau eta nola lortuko dugun beste urrats bat ematea. Jakinda gure asmoa ez dela sufritzen egotea, ez dela Real Union bat bertan egotea. Gure asmoa benetan indartsua da eta etorkizunean Real Union benetan agiazgarri bat izatea eta jendeak esan dezala, ustia hemen, Real Union haundi bat eraikitzen ari girela, hori da gure asmoa. Eta horrexegatik, aurtengo erabaki benetan garrantzitsua hau zen, aukerak eta on bat egitea, bai entrenatzailearen aldetik, baina bai pertsonen aldetik. Eta horrexegatik, Fran aukeratu genuen, eta berak ere hasieratik erakutsi digu gurekin egon aitzula, eta proiektu hau benetan erakargarria zela beretzat. Horrela gauzak eskua eman eta duela hilabete bat hasien lanean eta hementxe gaude gaur aurkezten, baina motorra martxan dago aspalditik eta hemendik gutxira ikusiko dugu hor zelai gainean, ba, nola hasten giren hor indarrarekin erakusten Real Union hau benetan asmoa handia ditula hemendik aurrera. Como decía, muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros en esta presentación de Fran Justo como entrenador del Real Unión. Lo anunciamos ya hace prácticamente un mes. Fran ha llegado hoy a Gal, ya ha estado en las instalaciones de Gal antes, pero se ha incorporado además después de haber sido padre. Le felicitamos desde aquí. Ya tenemos a un aficionado Churibels más y un abonado Churibels, espero que en breve también, de cara a esa campaña que presentaremos dentro de poco. Él ha venido, de hecho, esta mañana se ha pegado esa paliza de venir desde Orense porque tenía que estar con la familia, como es normal. Y a partir de ahora ya al 100%, ¿no? Seguramente al 200% implicado, aunque evidentemente ha estado trabajando desde el día que firmó, está trabajando duro con todo el club, con la dirección deportiva, con la secretaría técnica, con todos nosotros, para ir construyendo un Real Unión fuerte, competitivo y reconocible en esta categoría que es la primera ref. Lo que decía antes en euskera es que nosotros mientras estamos compitiendo y en una situación pues que no es la más agradable durante esta temporada, pero que también que nos hace aprender,
hemos llevado también un proceso importante, tanto antes como sobre todo después de lograr la salvación, un proceso interno de reflexión, de saber hacia dónde queremos ir, y en esa reflexión teníamos claro que la figura de entrenador es muy importante para un proyecto como el nuestro, como el del Real Unión. Ese proceso interno nos ha llevado a encontrar al entrenador y a la persona que realmente queríamos para liderar este proyecto, y que es Fran Justo. Por nuestra parte, después de ese proceso hemos tenido claro que queríamos que fuera él, y él también nos ha transmitido desde el primer momento que este proyecto era un proyecto apetecible para él y que encajaba en lo que él ahora mismo necesitaba. La verdad es que hemos hecho match enseguida y nos pusimos a trabajar con la intención de hacer un Real Unión, como decíamos, que sea fuerte, reconocible, competitivo en esta categoría, y dar un paso más en este proyecto que nosotros iniciamos hace 2 años en el Real Unión. Y hoy lo tenemos aquí. No quiero extenderme más, porque lo que sí que queremos es que vosotros conozcáis bien a Fran. Evidentemente no estamos abiertos a cualquier tipo de pregunta que tengáis, pero sobre todo Fran, que os pueda saludar a todos por primera vez como entrenador del Real Unión, y que le podáis conocer, sabiendo que donde le vamos a conocer sobre todo es ahí abajo, a partir del 25-26 de agosto, compitiendo, y porque lo que nos ha demostrado desde luego, y una de las cosas que a nosotros nos ha convencido, es que es un competidor nato y que tiene muchísima ambición. Bienvenido, Fran. Muchas gracias. Bueno, Egunon, buenos días a todos, y agradecer la bienvenida, trasladaros que estoy muy feliz de poder estar en el Real Unión, de poder unirme a este proyecto con muchísimas ganas, ¿no? Ya de que, bueno, ahora miércoles y jueves estamos con los test de fuerza y las pruebas físicas y médicas correspondientes, y a partir del viernes ya que ruede el balón, que podamos trabajar, que podamos ver a nuestros futbolistas, y que pues también poquito a poco vayamos entre todos contagiando la ilusión en la gente, porque estoy seguro que vamos a tener un buen año por delante, un año en el que vamos a pretender, y estoy seguro que vamos a conseguir que el Real Unión transmita los valores que siempre ha tenido este club, y que los transmita desde el terreno de juego hacia la gente, para que la gente luego desde la grada hacia adentro nos devuelva lo mismo. Por empezar por el principio, Fran, ¿qué es lo que te llama la atención del Real Unión cuando se pone en contacto contigo para decir sí? Es decir, ¿por qué dices sí? Bueno, creo que al final los clubes de fútbol también los conformamos diferentes elementos, y es importante que todos los elementos que los conforman tengan unos objetivos comunes y que estén en un momento común, cada uno desde su lugar. Creo que la junta directiva me ha transmitido su seriedad, su creer en el valor del trabajo, de la constancia, de la realidad del fútbol en primera red, y también su ambición. Los futbolistas que ya forman parte del Real Unión 23-24 y los que lo formarán también lo van a tener. La dirección deportiva, la secretaría técnica está en un punto de muchísima ambición, de muchísima preparación, mucha formación y sobre todo mucho trabajo. Y al final, pues yo como entrenador buscaba eso. Sé que es un paso importante en mi carrera. No es sencillo llegar al fútbol profesional. He llegado al fútbol profesional y lo siguiente que quería era un lugar en el que poder trabajar como si fuese fútbol profesional, y con un objetivo a medio y largo plazo de poder volver a retornar. Y creo que al final, pues, aquí se juntaban todos los ingredientes para poderlo conseguir. ¿Listo? ¿Qué objetivos te marcas para esta temporada, Fran? Porque claro, es muy fácil enumerar, ¿no? Pues el playoff, venir donde venimos, igual no pasar apuros, pero ¿tú con qué idea vienes? Bueno, con la idea que vengo es con que desde el viernes consigamos generar un clima de trabajo maravilloso. Si el equipo consigue generar unos buenos hábitos, si el equipo consigue trabajar y llegar pues a ese máximo que depende de cada uno de nosotros, para que luego eso individual lo generemos en lo grupal y luego lo grupal lo generemos en lo colectivo, pues seguro que vamos a estar mucho más cerca de que el Real Unión pues consiga dar su máximo. Si el máximo del Real Unión consigue, pues, para cuanto más mejor, pues por supuesto vamos a ser ambiciosos, pero creo que al final el objetivo final es una suma
de los medios objetivos y sobre todo de los cortos. Y los cortos tienen que ser que el Real Unión entrene bien, genere un equipo con un valor, con una serie de valores que son fundamentales para conseguir los objetivos, y también así me lo ha dicho la trayectoria que llevo entrenando, que ya son, con esta va a ser la 17ª temporada. Y a partir de ahí, pues evidentemente somos competitivos, el equipo tiene que ser competitivo, el aficionado del Real Unión tiene que sospechar que el Real Unión va a ganar cada domingo o que va a estar cerca de poder ganar, que va a ir a cualquier campo y va a igualar el partido, va a competir y vamos a estar ahí. Si conseguimos al final mantener la constancia en esto, pues nos acercará a conseguir nuestros objetivos. Evidentemente, pues no queremos pasar apuros, evidentemente queremos permanecer en la categoría, evidentemente queremos estar lo más arriba posible, evidentemente todos queremos estar con los mejores, pero creo que no tenemos que pensar en eso. Lo que tenemos que pensar es que el viernes y el sábado hay que entrenar bien para luego descansar el domingo, y que desde el lunes hay que entrenar bien. Y decía Igor que el 26-27 de agosto, no, el 22 de julio en Zarauz con el Eibar hay que competir bien. Si el 22 de julio con el Eibar competimos bien, pues estaremos ya más cerca del 29 aquí en Gal con el S de Logroñés, volver a competir bien. Y si competimos, 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 cada vez seremos mejores, cada uno desde su lugar haciendo su trabajo, e iremos consiguiendo ese Real Unión que estoy seguro que vamos a conseguir, porque ya te digo, ¿no? Cuando al final tienes la sensación de que los valores son comunes, creo que estamos en el camino para poder trabajar siempre con la humildad y con el respeto que se merece la categoría y los clubs a los que nos vamos a enfrentar, pero es que no os voy a enseñar yo a ninguno de vosotros lo que es la primera red, que por suerte para el Real Unión ya la lleváis disfrutando dos años de historia que tiene. Sí, por conocerte un poco mejor, Fran, quiero decir, es tu primera comparecencia. ¿Quién es Fran Justo? ¿Quién es el Fran Justo que llega aquí a Irún? Bueno, pues es un entrenador con mucha hambre, con muchas ganas, con, yo creo que ya, una metodología de trabajo clara que bueno, pues nos ha llevado a poder ir consiguiendo los objetivos en los equipos en los que hemos estado y hemos podido tener ese tiempo necesario para poderlos conseguir. Y un entrenador humilde que viene del barro, que viene de ganarse las cosas día a día con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, y que cree que además que, como es un medio objetivo, que es el único camino para poderlo conseguir, y es lo que le voy a intentar, bueno, pues transmitir a los chicos y también pues con muchas ganas de poder disfrutar muchos grandes momentos y ojalá de los mejores momentos de mi carrera deportiva aquí con todos vosotros y con todos los churibels. ¿Y qué Real Unión te gustaría que se viera? Quiero decir, bueno, primero, ¿qué tipo de fútbol te gusta a ti? A mí me gusta el fútbol cuando acaba el partido ganas, es el que más me gusta. Entonces, pues a partir de ahí vamos a ver cómo acabamos de conformar la plantilla, cómo acabamos de darle forma a todo. Una vez que empecemos la pretemporada y que empecemos los diferentes partidos, el propio fútbol va hablando y nos va dando pistas cómo vamos a ir caminando hacia ese equipo competitivo. Y luego, pues evidentemente, pues un Real Unión que en Gal tiene que ser fuerte. Los clubs no pueden venir contentos a jugar a Gal, tienen que venir incómodos. Gal, sin lugar a dudas, es por donde pasan todos nuestros objetivos y probablemente va a ser la diferencia entre estar peleando por unas cosas o por otras. ¿Cómo lo haremos? Bueno, vamos a verlo. Yo tengo una idea, pero creo que tampoco. El fútbol es de los futbolistas, no es de los entrenadores. Los entrenadores nos tenemos que adaptar y somos una parte más del sistema. Entonces, cuando estemos todos, pues ya miraremos cuál es la manera, pero estoy seguro de que vamos a ver un Real Unión, lo que te digo, muy competitivo, y que ojalá estemos cerca de lo que más me gusta en el fútbol, que es ganar cada domingo. Hablabas de adaptación, de objetivos, y has traído a algunos jugadores de tu cuerda al Unión, como José Cascobat, como Víctor, que ya has coincidido con ellos en el Arenteiro. No sé si has estado ya con los jugadores de la plantilla y si se les has transmitido ya cómo va a ser tu sistema de juego, tu filosofía de juego, para que poco a poco vayan entendiéndolo y llegar al partido de Eibar, y que poco a poco ya vayan pillando el ritmo que tú quieres o que tú quieres que tu Unión juegue. Bueno, no me valoréis por el partido de Eibar, ¿eh? Que si no ya, tengo mucha presión, yo ya me meto mucha desde el día 1 y me la meteré. Vamos a ir a Zarauz y vamos a competir, eso ya os lo digo hoy seguro antes de empezarles, pero sí que es verdad que lo bueno de un equipo, y lo que así me ha transmitido el Real Unión, que ya me gustaría a mí que yo tuviese la capacidad de decidir dónde juegan o dejan de jugar jugadores, o sea, todos los futbolistas que están aquí es porque ellos han decidido estar aquí, y porque todas las partes que formamos el Real Unión creo que hemos dado el punto, bueno, o el ok necesario para que así se diese. Y creo que al final pues ese también es el secreto de un club, porque si Fran Justo ve a un futbolista, pero la dirección deportiva, la dirección general,
el presidente, el consejo, no lo ve, pues creo que no tiene sentido. Al final, cuando haces las cosas en equipo y cuando todo el mundo tiene una percepción similar, creo que disminuye mucho la posibilidad de errar. A partir de ahí sí que he hablado ya con los futbolistas, evidentemente con todos los que están aquí, y te puedo decir que a día de hoy no hay un solo futbolista que esté aquí, que Fran Justo no esté orgulloso de que forme parte del Real Unión 23-24 y que Fran Justo no haya dado el ok de que pues, o bien continúen con sus contratos, o bien hayan renovado, o bien hayan firmado, pero igual que con el resto todo de departamentos del club. Fran, de lo que tienes, primero, de lo que tienes, ¿qué te falta? O sea, ¿qué crees un poco que para terminar de hacer el Real Unión que tú quieres? Bueno, estamos en el proceso, no te lo puedo decir porque si no ya están caros. Imagínate, si ya te lo digo, ya saben y lo digo ahora aquí, ya, el Repre ya aprovecha y ya nos mete un 10% más, y nosotros ya somos humildes dentro de la categoría y ese 10% puede ser la diferencia entre firmarlo o no. Lo que te puedo decir es que estoy muy contento con los que tengo, y con los que tengo desde el viernes vamos a trabajar para sacarle lo mejor, y luego ojalá, y no tengo ninguna duda de que el club seguirá haciendo su trabajo para conformar el mejor Real Unión posible.